Hola, queridos amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestra cita semanal con Adriana Bin. En el día de hoy vamos a realizar una interesante pulsera, muy linda, novedosa. Está realizada con cordón seda y abalorios en plastimetal. Así que, ¿qué les parece? Nos vamos al taller a realizarla. Vamos, tijeras e hilo. Vamos a dar inicio entonces al tutorial. Tenemos para trabajar en el día de hoy cordón seda. Vamos a utilizar dos hilos de 1,80 doblados a la mitad previamente, cuatro hilos de 90 centímetros, dos en un color y dos en otro color. Vamos a necesitar nuestro encendedor para hacer los remates de nuestro tejido. Vamos a necesitar, puede ser aguja crochet o este tipo de aguja que se consigue fácilmente en los mercados, para pasar nuestros hilos en el momento que vamos a terminar una pulsera, las tijeras y algunos abalorios en el material que ustedes deseen. Puede ser en plata, en plastimetal o en algún tipo de piedra semipreciosa o algo parecido. Lo importante es que podamos pasar tres veces nuestro cordón seda a través del orificio que tenga el abalorio. Vamos entonces a empezar. Tomar dos hilos de los que están cortados de 90 centímetros, cortamos y con nuestro encendedor vamos a unir los dos hilos así como está aquí. Quemamos para derretir un poco y lo fusionamos. Sobre este hilo vamos a montar los otros hilos. Vamos a dejar corrido un poco que la parte donde está quemado nos quede por medio del tejido, que no se nos vaya a notar. Y vamos a montar en nuestro hilo, en la parte superior, en este caso por el cordón azul, el nudo de alondra, todos nuestros cordones en esa parte. Para aquellos que están viendo por primera vez nuestro canal, los invito para que den clic aquí en el tutorial de nudo de alondra para que puedan verlo más detalladamente y no hagamos tan extenso este tutorial. Vamos a colocar seguidamente uno de nuestros hilos que están cortados a 90 centímetros. Vamos a hacer un pequeño doblez y con nudo de alondra pasamos nuestro hilo, quedando uno de los extremos más largos que el otro. Esto luego lo vamos a dar el terminado adecuado, solamente es para sostenerlo. Vamos a colocar seguidamente nuestro otro color con nudo de alondra también, nudo de alondra simple, y seguido a él vamos a colocar nuestro segundo hilo de 90 centímetros. Ya en este punto vamos a girar por la parte superior el hilo guía donde hemos montado nuestros hilos para que quede escondido en este momento. Vamos a apoyarnos con un alfiler, vamos a sostener un poco, en este caso voy a tomarlo aquí, y sobre él vamos a tejer con nudo festón. Nuevamente, a aquellos que no conocen nudo festón, los invito para que den clic aquí, exacto, y se pueden dirigir a la guía, al tutorial del nudo festón. Y con un nudo chevron, vamos a apoyarnos un momento con otro alfiler en esta parte, con nudo chevron vamos a unir estos dos aquí. Vamos a traer el blanco sobre el azul. Nuevamente, a los que están empezando, los invito para que den clic aquí en el nudo chevron. Bien, ya tenemos entonces nuestro inicio de la pulsera. Vamos un poco en nuestra tablita. Vamos a tomar uno de los abalorios y lo vamos a pasar por nuestros primeros tres hilos del lado izquierdo. Recordemos que para podernos ayudar un poco, pasamos dos de nuestros hilos, ya que el orificio de todas maneras pues es un poco estrecho y se va a hacer un poco difícil, pero nos apoyamos con nuestros dos primeros hilos y en medio colocamos el tercero, así nos va a pasar más fácil. Ahí con un poquito de presión, perfecto, ya pasó. Vamos a llevarlo entonces hasta la parte superior. Vamos a salir aquí, vamos a traerlos hasta la parte superior. Muy bien, aquí en este momento vamos a colocar otro de nuestros alfileres para darle un pequeño bucle a la pulsera.
cuando lo soltemos lo vamos a ver. Muy bien. Sobre nuestros dos primeros hilos que están del lado derecho, que son los hilos con los que iniciamos la pulsera al hacer el montaje, vamos a traer todos estos que están del lado izquierdo uno a uno con nuestro nudo chevron. Vamos a traer uno a uno. Recordemos que yo hago los tutoriales con el cordón seda para facilitar el tejido, para que podamos apreciar los puntos y el procedimiento, pero bien, ustedes pueden utilizar otro tipo de material. Recordemos que en el mercado hay diversidad de materiales, afortunadamente. Un detalle importante es que en esta parte debemos ayudarnos con esos hilos guías para orientar el tejido. En este caso yo quiero darle un pequeño grado de inclinación en esta forma para darle un toque especial a la pulsera, como si estuviéramos haciendo un zigzag. Bueno, estamos hablando del material. También podemos utilizar materiales mezclados, es decir, si por ejemplo aquí estoy utilizando cordón seda, podemos utilizar cordón seda con cinta o con otro tipo de textura que en el momento veamos que nos puede combinar muy bien. Es nuestro toque personal. Recuerden que ustedes son los nuevos diseñadores del macramé y ya ustedes son los que le van a dar el nuevo toque, el nuevo gusto. En esta parte, cuando ya hemos llegado al otro extremo de nuestro tejido, de nuestra pulsera, donde ya hemos traído todos nuestros hilos, notemos que de este lado, del lado derecho, se encuentran todos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a traer por encima, dando prelación al color blanco. Pero bien, ustedes pueden elegir el color que ustedes deseen. O poner por encima el azul y darle, en este caso, prelación al azul. Como ustedes deseen. Vamos a darle en este momento el toque con el blanco. Nuevamente tomamos nuestros tres hilos, tomamos otro de nuestros abalorios y vamos a pasar ayudándonos con el truquito que les acabo de enseñar, con el tip que les acabo de enseñar. Pasamos todos, muy bien. Nos vamos a apoyar nuevamente con un alfiler para darle un poco de onda, y por encima vamos a traer todos nuestros hilos hasta esta parte de aquí. Aquí es importante, vamos a soltar este que ya no lo necesitamos, mantener en línea recta y vamos a girar para devolvernos. Vamos a colgarla un poco aquí, exacto, mejor que allí. Y vamos a darle este grado de inclinación, trayendo entonces todos nuestros hilos blancos hasta el extremo izquierdo. Nuevamente, con nudo chevron, vamos a darle un poco de presión en la parte superior para que nos quede ajustado allí. Vamos a ayudarnos aquí para que no se nos vaya a devolver, y aquí para pasar por nuestro segundo hilo guía. Tomemos en cuenta que los hilos guías siempre van a ser los mismos, con los que iniciamos acá todo el recorrido van a ser siempre estos dos hilos, no cambia, siempre van a ser nuestros mismos hilos guía. Vamos a hacer un poco aquí de presión, perfecto, y traemos todos nuestros hilos hacia el lado izquierdo. Podemos colocarle más abalorios si lo deseamos. Podemos traer, por ejemplo, al final de los abalorios insertarle dijes colgantes, también queda muy bonito. Vamos a traer entonces en el mismo orden, como vienen los azules, aquí. Bueno, les decía que podemos también colocarle otro tipo de dijes suspendidos con argollas o con cadenitas. Bueno, ya vamos dándole entonces forma a nuestro diseño. Yo solamente les estoy dando una guía para sacar el diseño del tejido de la pulsera. Bien, ya hemos traído entonces nuevamente todos nuestros hilos hasta nuestro lado derecho. Soltamos este
y vamos a apoyar aquí. Nuevamente, yo he elegido entonces el blanco para pasar por encima. Vamos a tomar otro abalorio. Vamos a pasarlo nuevamente. Realmente la secuencia de nuestra pulsera es la misma. Solo hay que tomar en cuenta el grado de inclinación de los hilos guía. Apoyarnos con un alfiler para realizar el bucle. Aquí me estaban quedando cruzados. Vamos a darle un poco de presión aquí para que pasen un poco más suelto. Darle el giro acá al bucle de la pulsera en esta parte para que cuando la soltemos vamos a ver cómo nos va quedando, ¿de acuerdo? Nuevamente aquí vamos a regresar nuestros hilos guía hacia el lado opuesto y vamos a traer nuevamente nuestro cordón seda blanco por la parte superior con el nudo chevron sobre nuestros dos hilos guía que van tejidos en sentido horizontal hacia el lado izquierdo. Voy a adelantar entonces nuestra pulsera para que veamos cómo nos ha quedado antes de dar el toque final con el remate del cierre y la decoración de nuestra pulsera.